¿Quién presenta el caso? Santana, ¿puedes preguntar? Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Buenas noches, ¿se me escucha? Disculpe. Sí, se escucha. Sí, disculpe, doctora, compañeros. Estaba teniendo problemas con mi micrófono y mi audio. Me toca presentar a mí. No escuché nada de lo que estaban hablando, disculpen, por problemas técnicos. ¿Se observa la pantalla? Sí, se observa. Ya. Entonces empiezo a hacer el resumen del caso. Tenemos a una paciente, en este caso de 72 años, sexo femenino, y el resumen sería que, bueno, viene a consulta el 19 del mes de noviembre del 2020, pero como antecedentes, ¿no? Tenemos mes de noviembre del 2019, que tiene orinas espumosas. Lo que está alterado en el laboratorio es la proteína de 24 horas, que está elevada a 320 miligramos, y viene en enero a agosto del 2020 a que se le vea su control de diabetes mellitus, hipotiroidismo, glaucoma de ángulo abierto. Y en septiembre del 2020 tiene eritema en ambas piernas y se le da antibióticos, pero bueno, ella misma se automedica con antibióticos. En octubre del 2020 tiene aumento de volumen en miembros inferiores, parestesias tipo adormecimiento y continúa con las orinas espumosas. El 17 de octubre se le añaden lesiones rojo-violáceas puntiformes en palma y plantas y también equimosis en miembros inferiores. Vemos que el 31 de este mes tiene celulitis y la alteración en los exámenes es que los linfocitos están un poco bajos, 828. Tiene anemia, ¿no? Como podemos ver, la hemoglobina 9.7 y las plaquetas 418.000, un poco elevado. Y el PCR está también alto, 62.1.
para este mes de octubre. En los signos ecográficos de miembros inferiores vemos TVP, que es trombosis venosa profunda, y se le da para ello oxacilina 2 gramos por 4 horas. Y vemos que el 6 de noviembre va a presentar hemoglobina de A, bueno, HbA1c, un diagnóstico no para diabetes de 7%, cuando lo normal es hasta 5.7, o sea, está elevado. BCG, velocidad de sedimentación, está elevado, 116. PCR está elevado. Leucocitos también, 7.280. Continúa con su anemia y las plaquetas están aumentadas, ¿no? Vemos a 470.000. La urea sí está elevada, 46.8. Y esto es lo que es bastante importante, ¿no? Que presenta el ANCA MPO 200, cuando lo máximo es hasta 20. Y en el ecocardio se observa, esto está normal, el FEBI normal, pero esto me parece que está un poco alterado porque dice disfunción sistólica tipo 1. Luego, en el 19 de octubre presenta creatinina ya. Antes solo estábamos observando que estaba normal, pero en creatinina ya está elevada a 2.8. La urea sigue subiendo a 108. El PCR está también subiendo a 56.9. Y BCG también continúa subiendo a 140. Lo que está también mal serían los leucocitos, ¿no? El sedimento urinario es hasta 5 y está en 3 a 6 por campo. Y los hematíes, ¿no? Presenta hematíes bastante altos, 100 por campo, máximo sería 5. Y en la hospitalización, aparte de lo ya mencionado, tenemos que añadir que en la TAC de tórax se observa compromiso alveolo intersticial bilateral de aspecto inflamatorio. Que tenía, no sé si usted me puede explicar más acerca de a qué se refiere con esto. Compromiso alveolo intersticial bilateral de aspecto inflamatorio. Se refiere al NINE. Neumonía intersticial no específica. Ya, muchas gracias. Y aparte de ello, lesiones rojo-violáceas en palmas y plantas. Y ya sabemos, ¿no?, que había salido el ANCA MPO positivo. Y la hemoglobina, remarcar, ¿no?, que está bastante bajo, 9.7. Y hemodinámicamente estable. Y eso también es importante, ¿no?, que presenta compromiso neurológico, parestesias y ser... realiza emergencia, EMG, y se halla neuropatía sensitivo motora tipo axonal. Es electromiografía. Ah, ya. Se realiza una electromiografía. Electromiografía, y se encuentra neuropatía, que es también importante para el caso, de tipo sensitivo motora tipo axonal difusa crónica. En relación a la diabetes mellitus 2, se inicia el esquema con NPH y R el 4 de diciembre y se da indicaciones de alta para ello y se sugiere también que se siga con el NPH, pero además metformina, y la endocrinología realiza consejería para el manejo de diabetes y por presencia de mareos es evaluada por ORL, que no sé qué significa. Otorrinolaringología. ¿Otorrino? Sí. Y se solicita audiometría. Puede ser de manera ambulatoria y que evite fármacos ototóxicos y por neurología, quien indica potenciales evocados auditivos. ¿Está bien, doctora? ¿Potenciales o a qué se refiere? Potenciales.
está mal tipeado, ¿no? O potenciales. Todas estas son pruebas que se hacen en otorrino, ¿no? La audiometría, los potenciales evocados auditivos. Pero también dice neurología. Bueno, en neurología es la electromiografía, sobre todo. Ah, también en potenciales evocados, está bien. Y ahí termina el caso. Ok, empezamos a desarrollarlo entonces. Es un resumen realmente, ¿no? Sí, bastante corto está el caso. Sí. ¿Quién comienza? Yo, doctora, buenas noches. Ahí voy a compartir mi pantalla. Ok, gracias. ¿Se ve la diapositiva, doctora? Sí, se ve. Ya. Bueno, buenas noches. A mí me ha tocado ahora la pregunta 1 y 2 sobre vasculitis. Bueno, primero la pregunta 1 es elaborar una lista de problemas de caso, ¿no? Bueno, como ya hemos hablado de un poquito del caso, más que todo nos tendríamos que resumir un poquito. Y no olvidarnos que cuando hablamos de esta paciente, de este caso de este paciente, ¿no? Cuando hablamos de antecedentes patológicos, tenía mucho que ver su hipotiroidismo, un glaucoma de ángulo abierto, ¿no? Pero cuando hablamos de signos, qué es lo que habíamos encontrado con este paciente, era un bajo peso, el paciente estaba con edemas, con disnea, el paciente también había presentado tos, lo que era significativo era también fuera de los edemas, estos eritemas en ambas piernas, y había un aumento en de volumen también en sus miembros inferiores, ¿no? También otro característico fue estas lesiones rojo-violáceo que se encontró en el paciente, puntiforme, ¿no? En palma y plantas, y una equismosis de miembro inferior. Y si nos damos cuenta, este paciente ha tenido un aumento de volumen y una equismosis en los miembros inferiores, ¿no? Y si nos damos cuenta, varios de esos signos tienen que ver mucho con lesiones cutáneas, ¿no? Los síntomas también que tiene que ver con el paciente era orina espumosa. Esta orina espumosa nos lleva mucho a algún síndrome o algo relacionado a patología renal o por así decirlo. También ha tenido descargas nasales, parestesia de tipo de adormecimiento, de nuevo, ¿no? Un dolor en los miembros inferiores, una visión borrosa y caída del cabello. Fuera de estos signos y síntomas tiene mucha relación, ¿no? Pero también las alteraciones en el laboratorio, ¿no? No olvidarnos del CR, ¿no? De su creatinina, ¿no? Que estaba en 2.8, su urea de 108, su potasio de 5.45, que han estado elevados, ¿no? Su sodio sí está en, por así decirlo, lo normal. El PCR sí ha estado alto, su BCG, que es su velocidad de sedimento globular, ¿no? Bueno, su proteinuria de 24 horas, y no olvidarnos también de ese ANCA, ¿no? Ese MPO, que está menor de 200. En lo que sí podemos también diferenciar mucho y podemos relacionarlo con ese adormecimiento que tiene el paciente, por así decirlo, ¿no? El bajo peso y todo, tiene que ver muchas también con su hemoglobina, ¿no? Estaba en 9.7, ¿no? Y bueno, fuera del dímero, ¿no? Que también estaba alto, el tiempo de protrombina, ¿no? Sus plaquetas y su hemoglobina glicosilada, ¿no? Que también tiene mucho que ver ahí, ¿no? Y si relacionamos esto con una alteración en las imágenes, no olvidarnos en esa tomografía de tórax, ¿no? Hay un compromiso de alveolo intersticial bilateral con aspecto inflamatorio en este paciente, no olvidarnos que tenía tos, que tenía disnea, ¿no? Y se ve en la imagen que hay un aspecto inflamatorio. Entonces, ahí podemos ir relacionando ya, ¿no? Estos síntomas con las alteraciones en las imágenes, ¿no? Y bueno, y la pregunta 2, que tiene que ya enumerar órganos y sistemas afectados. Cuando nosotros hablamos de órganos, como ya estaba comentando, ya tenía que ver mucho con la piel. Entonces, lo característico fue estos eritemas en ambas piernas, estas lesiones rojo-violáceas puntiformes en palma y planta. Ahí estamos relacionando a nivel de la piel. En el riñón tiene que ver con los edemas, esta orina espumosa no es característico de un problema en el riñón, alguna insuficiencia, algún síndrome.
¿no? Y fue la creatinina, la proteína de 24 horas, la urea y el sedimento urinario, que también no han estado en los valores correctos. También los órganos, si nos damos cuenta, no olvidarnos en los pulmones, ¿no? Con la disnea, con las tos, con las descargas nasales y hasta con este compromiso del valor intersticial que estábamos viendo en la imagen, ¿no? Y cardíaca tiene que ver con su FEBI, ¿no? De un 65%, que, bueno, lo normal más una disfunción sistólica tipo 1, que también tenemos que relacionarlo con un problema cardíaco. Y si hablamos por sistemas, ¿no? Hablamos de un compromiso hemodinámico, ¿no? Una anemia leve, plaquetas aumentadas, hiperglicemia, ¿no? Podemos también relacionarlo con un número de elevado. ¿Cuánto tenía de plaquetas, médico, disculpa? ¿Cuánto tenía de plaquetas y hemoglobina? Sí, la... Ay, a ver, espérame, doctora, si no me equivoco, bueno, las plaquetas... Creo que la tienes en tu diapositiva anterior. A ver, sí, doctora. Sí, sí, estaba en 47.000. 47.000. 47.000. ¿Y cuál es el valor normal de plaquetas? Si no me equivoco, doctora, el valor normal de plaquetas es de 150.000 a 400.000, si no me equivoco, lo normal. Si no me equivoco, creo que sus plaquetas están muy bajas, no están en el nivel, en el rango correcto, si no me equivoco. Sí, están 100, bajas. Si 150.000 a 450.000. Sí, entonces las plaquetas, ¿no? También las tenías bajas, el paciente, ¿no? Y bueno, fuera de este compromiso hemodinámico con la anemia leve, el número de hasta el INR, ¿no? Su tiempo de protrombina es de 0.9. Bueno, ¿no? Y bueno, fuera también del compromiso del sistema nervioso, porque tenía una parasitesis tipo de adormecimiento, una neuropatía sensitiva motora tipo axonal difuso crónica. También lo relacionamos con un compromiso en el sistema nervioso. Un compromiso también del sistema inmune por el PCR, el BCG elevado, ¿no? Y el ANCA-MP1, ¿no? que está más menos de 200. Y bueno, y un compromiso auditico, ¿no? Aparentemente por una persistencia de mareos, ¿no? Entonces, más o menos podemos relacionar los signos síntomas con estos órganos y sistemas afectados. Ya podemos ir más o menos sacando una conclusión o una posible hipótesis de patología. Bueno, eso sería todo, doctora, por mi parte. Gracias. Miren, yo estoy acá con el caso, y en el caso, no sé si hay cuántos valores de plaquetas tendrán, pero en el 19 de octubre del 2020, en exámenes auxiliares, tiene... ya acá. En el 6 de noviembre del 2020, en plaquetas, tiene 470.000. Ahí está por encima del valor. Recuerden que una vasculitis sistémica que tiene plaquetopenia aleja el diagnóstico de la vasculitis sistémica. Cuando ustedes encuentren púrpura palpable, lo primero que tienen que hacer es descartar que no hay un problema de plaquetas. Generalmente, en la vasculitis sistémica, las plaquetas no están bajas. Deberíamos bien estar altas por un efecto más bien inflamatorio. ¿Ya? Los resultados, al menos que yo tengo acá, en el cuadrito, tengo plaquetas en 418.000, que está dentro del rango normal, y el otro valor de plaquetas en 470.000. Entonces, llévense al menos ese tip. Las plaquetas, cuando están bajas, alejan más bien el diagnóstico de vasculitis sistémica. Y en esta paciente, en el valor que al menos veo que son 2, han estado primero en rango normal y segundo más bien en un valor elevado. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Tienen su caso abierto? Ya. Ustedes traten en esta rotación también de aprenderse los valores normales de la mayoría de los exámenes, porque es lo que van a ver en el transcurso de todo el curso, y porque les va a servir también para más adelante. Entonces, valores de plaquetas más bien elevados en un análisis y en el otro dentro del rango normal. Muy bien, gracias. Podemos continuar, por favor. Corrige esa parte de las plaquetas, ¿ya? Sí, doctora. Que, si no me equivoco, creo que al tipearlo yo lo he tipeado mal. Estaba elevado. Disculpe. Sí, está bien. ¿Se puede observar?
sí se observó. Ok. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, que respecto a síndromes y diagnóstico. Con respecto a los síndromes, he puesto los que, de acuerdo a los signos y síntomas que se ha visto en el caso, por ejemplo, el síndrome renal, porque es evidencia de edema, proteinuria, proteína elevada, urea elevada, hematuria, anemia, y también se ha visto que el consumo de C3 o sea, de complemento. También he puesto síndrome vasculítico, porque si hay presencia de lo que es el ANCAP positivo, equimosis, púrpuras, lo que también hay la parte renal, ¿no? Proteinuria, hematuria, y lo que es la evolución, ¿no? La actividad de la enfermedad con PCR y BCG elevado. También la creatinina y la urea elevada. Además de la sintomatología que es la pérdida de peso y los infiltrados pulmonares. Aquí hay que recalcar que también el paciente va a decir que no tiene fiebre y también es otro de los síntomas que va a ayudar, ¿no? Que se relaciona mucho con el síndrome vasculítico, ¿no? Que es la fiebre de origen desconocido. Otro síndrome que he puesto es el síndrome de consolidación pulmonar, porque el paciente ha manifestado tos, disnea, infiltrado violento especial y la BCG y PCR elevado. También el síndrome dermatológico por los eritemas en ambas piernas, la alopecia que también menciona y las lesiones puntiformes rojas violáceas en las palmas y plantas, ¿no? Y además de la celulitis. También el síndrome tromboembólico, bueno, ahí ha tenido diferentes exámenes, ¿no? Para ir descartando esto. Y lo que ha visto también la disnea, posiblemente, ¿no? Este síndrome tromboembólico. Y la resistencia de fase aguda elevada, como también la trombocitosis. En lo que es el síndrome oftalmológico, por el glaucoma y la visión borrosa. En el síndrome polineuritico, ha tenido dolor y parestesias en miembros inferiores. En lo que es la electromiografía, va a tener una neuropatía motora sensitiva. Y va a tener también lo que es la hemoglobina glucosilada elevada, ¿no? Posiblemente un paciente con diabetes. En lo que es el síndrome metabólico, por la diabetes y también manifestó lo que es el hipotiroidismo. Y bueno, pues también el síndrome anémico por la hemoglobina baja, ¿no? La baja de peso y alteraciones renales. Bien, ahora respecto. Recuerden que esta pregunta tiene dos partes, se sustenta sus síndromes y luego su diagnóstico explicando su fisiopatología. A veces lo obvian cuando hacen el Word. Respecto al diagnóstico, de acuerdo a los signos y síntomas, lo he direccionado a lo que es la polingitis microscópica. ¿Por qué? Porque el paciente va a presentar lo que es ANCA positivo, ANCA P positivo, y va a tener lo que es el compromiso renal. Esto es importante porque va a poder diferenciar de otras, porque recordemos que la polingitis microscópica en general son de vasos pequeños, van a tener afectación en lo que es glomerular, mientras que otras que son de vasos medianos no lo van a tener. Entonces, por eso que el compromiso renal mayormente está aquí, en lo que es el 70-80%, en lo que le llaman una glomerulonefritis rápidamente progresiva, lo que va a tener es lo que es el PCR y BCG elevado, la trombocitosis, la anemia. Y otro de los síntomas que va a tener es la baja de peso, ¿no? Es también lo que es la leucocitosis y las manifestaciones cutáneas, ¿no? Otra de las cosas es la parte neurológica, en lo que va a haber un compromiso del sistema nervioso periférico, lo que se le llama la mononeuritis múltiple. Y acá he puesto una imagen de lo que es la guía de salud. Entonces, lo que nos ayuda a definir qué es una polingitis microscópica. Entonces, más o menos en la segunda parte, vamos a ver que la polingitis microscópica es lo que va a tener una presencia de anticuerpos antineutrofílicos citoplasmáticos, un ANCA, pero específicamente lo que se llama ANCA-P, que es un anticuerpo anti-mieloperoxidasa. Ahora, más o menos para ayudar a ver qué es o cómo identificar esta polingitis microscópica, he puesto que suele iniciarse hacia los 40 o 50 años, ya que nuestro paciente tiene 70 años. Es más frecuente en varones, pero justamente nuestro paciente es femenino. Va a tener estas características, las cuales el paciente va a tener, por ejemplo, la pérdida de peso, va a tener lo que es si bien no es mialgia, pero sí siente una debilidad o astenia. Ya, va a tener también manifestaciones cutáneas, una posible vasculitis cutánea. Lo que sí va a ser evidente son las alteraciones del sistema nervioso periférico, lo que es la mononeuritis múltiple, lo que es el aumento de la actividad, que es el BCG y el PCR, y lo que es el ANCA-P positivo. Ahora, con lo que respecta a los diferenciales, lo he tratado de poner en más énfasis a lo que es la panarteritis nodosa, porque va a tener también lo que es una cierta compromiso renal, pero este no va a tener un compromiso glomerular,
porque esto es de vasos pequeños y esto generalmente es con la microscópica. Pero sí va a tener lo que es alteraciones cutáneas y también va a tener las alteraciones del sistema nervioso periférico, ¿no? Aquí entraba mi duda porque yo pensaba de que la parotiditis nodosa no tenía lo que es ANCA positivos por ser uno de vaso mediano, pero he encontrado que sí tiene una relación aquí, justamente lo he puesto, lo que es la parotiditis nodosa. Dice que tiene un P-ANCA del 5% y un C-ANCA del 15%. Es más bajo en relación a los que son de vasos pequeños, que tienen más porcentaje, pero que ahí está, ¿no? Entonces, por eso lo he tomado, ya que tiene ciertos signos en este caso que pueden entrar en lo que es parotiditis nodosa. Por eso he puesto eso de salud, esta imagen, la cual sale lo que es la pérdida de peso de más de 4 kilogramos y lo que es la mononeuropatía. ¿Es cierto? ¿Otro diferencial? ¿O sería el único con el tritino? ¿Había faltado el sustento fisiopatológico del diagnóstico? No se olviden de hacerlo, porque en el Word muchas veces lo obvia. Y en sus diferenciales no pueden presentar uno solo, traten de presentar por lo menos tres. Un diagnóstico diferencial serían los otros tipos de vasculitis, podría ser estrago. ¿Qué tendría? También puede producir afección renal, también produce afección sistémica. ¿Qué no tiene? Eosinofilia. No tiene antecedente de asma. Entonces, ¿qué sí, qué no? Un lupus eritematoso sistémico también les puede dar manifestaciones sistémicas como la vasculitis. Entonces, traten de poner sus diferenciales y coloquen qué sí tendría y qué no tendría. No se viene a hacer su work. Ok. Gracias. Está muy bien eso de la diferencia de poliangiitis. Anteriormente, inclusive, la poliangiitis microscópica se englobaba dentro de la poliangiitis nodosa, pero después, en el tiempo, se han visto una serie de diferencias, ¿no? Como la presencia de microneuritis, que sería poliangiitis nodosa y que no hay presión, que es poliangiitis microscópica. Y si no me pongo riñón, que se ve más en poliangiitis microscópica. Y ya finalmente se llegaron a diferenciar. Pero uno de los diagnósticos diferenciales más frecuentes debería ser la poliangiitis nodosa. Gracias. Continúen, por favor. Gracias, doctora. La pregunta 5 sería el plan de trabajo y lo que es este Screamers del Harrison, capítulo 385, para que lo vayan a revisar. Y nos menciona que frente a una sospecha de vasculitis, se debe a una atención inicial del paciente en quien se sospecha de vasculitis, ¿no? Y vemos que presentan ciertas manifestaciones de tipo cutáneo o fiebre de origen desconocido, u otros, ¿no? Por lo que primero se debe de descartar si son a modo general, ¿no? Que debería de mencionarse más específicamente con el diagnóstico diferencial, pero a modo general se debe de descartar infecciones, coagulopatías, neoplasias, toxicidad de fármacos, sarcoidosis y ateroembolias. Y para establecer el diagnóstico es estos cuatro equipos o herramientas, ¿no? Que son los hallazgos clínicos, los estudios de laboratorio, la biopsia como gold estándar en este caso para la vasculitis, o lo que determina sería la biopsia, y también sirve la angiografía. Y vemos que, ¿no? Según el algoritmo, se debe definir de manera apropiada como un síndrome de vasculitis específico. No sabemos que son de varios tipos, ¿no? La de Wegener, la PAN, la arteritis de Takayasu. Si es así, se debe de tratar la vasculitis. Y en caso de que no sea por una vasculitis, se debe buscar el agente nocivo, ¿no? Puede ser un agente infeccioso y se debe de eliminar el antígeno y resolver el síndrome. Si es que no se llega a resolver este problema infeccioso o un antígeno, entonces se trataría de una vasculitis y se debe tratar como vasculitis. Y en caso de que se
observe una extensión de la enfermedad, se debe buscar la enfermedad primaria. Si se la haya, se debe de tratar la enfermedad primaria. Y si no, entonces también se debe de tratar como vasculitis. Acá para ampliar un poco las herramientas, ¿no? En el examen de laboratorio se busca lo que son la PCR para buscar signos de inflamación. Es importante mencionar el recuento de glóbulos rojos, ¿no? En donde se evalúa la anemia, por ejemplo, y también la leucocitopenia o la plaquetopenia. Y bueno, en este caso sería el exceso, ¿no?, de plaquetas, ¿no?, y también el exceso de leucocitos, perdón, no sería leucopenia. Sería el exceso de leucocitos y el exceso de plaquetas, y se debe evaluar la presencia de ANCAS, ¿no? Y en este caso he puesto del tipo anti-PR3, pero hay varios tipos, ¿no? En el caso del paciente tenía el anti-MPO. En cuanto a las imágenes, tenemos que podemos realizar lo que es la radiografía, el eco Doppler. El eco Doppler nos ayuda a ver el engrosamiento de la pared arterial antes de que aparezca la estenosis, no sería como preventivo. La tomografía nos sirve para ver cambios patológicos de la aorta y de los grandes vasos. Y en la resonancia magnética se ve la anatomía vascular y los cambios inflamatorios de la pared del vaso. Y también se puede usar el TEP, ¿no?, por tomografía por electrón de positrónica. Y en la angiografía también nos menciona que podemos usar esto, ¿no?, para casos específicos de tipo de vasculitis. Y en que se usa en los vasos sanguíneos, de modo que se inserta el catéter flexible en la arteria o la vena grande. Sirve también como tratamiento, ¿no?, pero en este caso sería como diagnóstico, y se inyecta para ello un tinte de contraste para observar si es que existe una estenosis de alguna arteria, y se ve los contornos de los vasos o un estrechamiento de la luz vascular. Y en cuanto a la clínica, por ejemplo, ver si se trata de un compromiso sistémico, si hay púrpura palpable, infiltración pulmonar, hematuria microscópica, sinusitis crónica, mononeuritis múltiple, fenómeno isquémico y glomerulonefritis, ¿no?, por ejemplo. Y en la biopsia, que es lo que define si es vasculitis, ¿no?, es un procedimiento quirúrgico donde se extrae una pequeña muestra del tejido afectado y se trata de hallar signos de vasculitis, ¿no? En este caso yo pienso que, por ejemplo, podríamos hallar úlcera o isquemia, y hay que tener cuidado cuando se haga una biopsia del riñón para evitar hemorragia en la fístula y evitar la rotura del aneurisma, por ejemplo. Ya, miren, en este caso, un ratito, ¿eh? Este caso anterior, puedes poner anterior aquí, cuando ustedes, depende de la vasculitis que están tratando, se supone que la vasculitis es una vasculitis de pequeño vaso. Si es que la vasculitis es de pequeño vaso, lo que nos va a orientar al diagnóstico o el gold estándar es definitivamente la biopsia. Es muy difícil biopsiar vasculitis de grandes vasos. Por ejemplo, la aorta no se puede biopsiar. Se debe poder biopsiar, pero realmente si la biopsian, pues, en sala de operaciones, y es muy complicado. Entonces, en las vasculitis de grandes vasos, como por ejemplo la arteritis de Takayasu, que afecta a la aorta, lo que se usa son estudios de imagen, tipo angioresonancia, con la finalidad de buscar inflamación a nivel de la pared del vaso. Lo que ustedes deben de buscar a nivel de la biopsia es presencia de infiltrado en la capa muscular, infiltrado inflamatorio en capa muscular. En el caso de la polingitis microscópica, hay además esta sospecha. Lo que tienen que descartar en este caso en especial es que no haya habido un síndrome pulmón-riñón, porque hay afección renal y hay afección también de pulmón. Y lo que se debe descartar a nivel de la biopsia es la presencia de crecientes a nivel de los glomérulos que nos llevarían a diagnosticar una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Los aneurismas, si bien es cierto, se dan más en poliarteritis nodosa,
que es vaso mediano, no lo solemos buscar en poliquitis microscópica. ¿Ya? De repente, dentro de los estudios de los diferenciales, se puede utilizar la búsqueda de estos microaneurismas. Pero lo que nos va a dar la biopsia y hacia donde nos debemos orientar es básicamente hacia la biopsia. El eco Doppler, por ejemplo, tampoco lo usamos porque es una vasculitis de pequeño vaso. El eco Doppler, sobre todo, lo usamos, por ejemplo, en la tiritis de la temporal, donde lo que se observa es el engrosamiento de la pared, o se buscan, por ejemplo, en el caso de la tiritis de Takayasu, que hay en zonas de estenosis también, ¿no? Eso más o menos. O sea, este plan de trabajo está orientado a las vasculitis en general, ya sea vaso grande, vaso mediano, vaso pequeño, pero recuerden que lo que están tratando es un paciente o lo que están sospechando es una vasculitis de pequeño vaso. Y están queriendo descartar de repente por su parecido una de mediano vaso. ¿Ok? Gracias, doctor. Muy bien. En cuanto a la pregunta 6, es ¿qué criterios clínicos se usa para llegar al diagnóstico? Y tenemos esta clasificación de ACR de 1990, ¿no?, que yo he encontrado, y nos habla de tres vasculitis necrosantes sistémicas: la PAN, la granulomatosis de Wegener y la de Churg-Strauss. Y bueno, deberíamos de tratar de encontrar tres, ¿no?, tres criterios. Y yo lo que he encontrado en este caso sería que existe una mononeuropatía o polineuropatía y la elevación de la urea. No se observa, bueno, no menciona que hay una pérdida de peso, dolor, inflamación testicular, no hay presencia de lo que es BHV. Y en cuanto a la granulomatosis de Wegener, lo que he encontrado sería que hay una alteración en la radiografía de tórax, ¿no?, y que puede ser nódulos, cavitación o infiltrados no migratorios ni fugaces. Aunque no especifica, ¿no?, que no sean migratorios o si sean migratorios, sí hay infiltrado inflamatorio. Y sedimento urinario sí existe en el paciente, bastante hematuria. No se observa en la historia que haya una inflamación nasal u oral. Y bueno, en la biopsia no especifica, solo dice que sí hace la biopsia, pero no dice cuáles son los resultados de la biopsia, ¿no? Se debería, para la granulomatosis de Wegener, encontrar inflamación granulomatosa dentro de la pared de una arteria o en la región perivascular. Para la de Churg-Strauss, he encontrado que sí hay una neuropatía, ¿no? Bueno, no especifica, pero dice una neuropatía axial, no sé si sería neuropatía periférica. Y también no hay signos de asma, eosinofilia, me parece que no. Infiltrados pulmonares, de la misma forma, ¿no? Hay presencia de infiltración pulmonar, pero no especifica si es migratoria o no. En fin, no sería suficiente los criterios, solo son dos criterios en este caso y un criterio aquí. Y tenemos este cuadro, ¿no?, que nos presentó usted, doctora. ¿Y qué es lo que primero se debe de hacer, ¿no? Primero se debe descartar si es este Churg-Strauss. Y observamos que se había descartado, ¿no?, según el cuadro anterior, las tres patologías, ¿no? Churg-Strauss, de Wegener, también se está descartando, ¿no? Y lo que nos queda sería microscópica, poliarteritis microscópica. Y acá es, aparte de descartar las anteriores, en este cuadro nos dice que tenemos que ver marcadores sustitutos de vasculitis renal y también la presencia de LANCA MPO o PR3. MPO sí hemos encontrado y sí hay afectación renal, ¿no? Y también nos queda, si es que no es tampoco la microscópica, ver si es una PAN. Y para ello nos dice que es la histología, ¿no?, o la biopsia nos podría ayudar aquí para diagnosticar una PAN.
Y acá para saber, ¿no?, cómo es la afectación renal en estos tipos, ¿no?, Church, Straub, Werner y microscópica, tenemos que la afectación renal es una glomerulonefritis necrosante con proliferación extracapilar, que sí estaría presente en el caso clínico porque presenta afectación renal, la hematuria, y en cambio en la PAN es una afectación renal, pero de este tipo, ¿no? Nos dice que en las arterias arqueadas o interlobares de los riñones. O sea, un poco menos agresivo, podríamos decir, o menos funcional. Y acá un poco más que nos ayuda a diferenciar si es una microscópica o poliarteritis microscópica de una PAN, es con el compromiso pulmonar en un 50 a un 70% de los pacientes. En cambio, en la PAN no hay glomerulonefritis, no, o daño renal, que hemos visto que sí hay. En la microscópica sí dice en el 90%, en la PAN no. Y por último, el ANCA positivo, que está en un 50 a un 75%, y en el PAN en solo el 10%. Y en un artículo que estaba leyendo, lo que ayuda bastante a ver si es una poliarteritis microscópica, o para diferenciar, mejor dicho, una PAN, tenemos que ver si hay afectación pulmonar, o descartar que haya una ausencia de afectación pulmonar. Entonces, si no hay afectación pulmonar, no sería PAN. Ver si hay negatividad de ANCA, también no sería PAN, ¿no? Y el manual se llama ERAS. Y bueno, para ayudarnos puse que la glomerulonefritis nos ayuda a ver con la presencia de la hematuria, ¿no?, bastante elevada. Y acá para ver en qué grado se encuentra la vasculitis, ¿no? Como hemos visto, presenta afectación renal, ¿no? La creatinina, no recuerdo en qué nivel estaba al final, está en 2.8. Entonces acá vamos a ver que podría ser de tipo generalizada. Generalizada porque hay una afectación renal. Está a punto de, bueno, no está tan, está cerca de ser la grave, ¿no? O sea, sí se puede todavía solucionar. Y acá también un cuadro diferencial de las patologías, ¿no? Y también se observaría, ¿no?, que en la poliarteritis nodosa no hay afectación pulmonar, en la microscópica hay pulmonar, pero del tipo de hemorragia alveolar, ¿no?, que me parece interesante porque no dice en el caso que haya hemorragia, solo nos dice que hay este afectación pulmonar inflamatoria. Y sí existe la presencia de la neuropatía periférica, existe la púrpura y bueno, artromialgias, ¿no? Y mencionar que la neuropatía periférica también está para las otras, ¿no?, para las otras vasculitis. Y también lo de los ANCAS. Eso sería todo. Gracias, muy bien, ¿no? Muy bien, muy buena presentación. Gracias. Continuamos. Bien, y vamos a poner. Buenas noches, doctora. Bueno, me ha tocado la parte de lo que es el tratamiento. Y bueno, para esta enfermedad he encontrado que hay tratamiento tanto de inducción como de mantenimiento. Dentro de la de inducción, encontré que había una forma clásica y una alternativa. Por ejemplo, dentro del tratamiento de inducción clásico, podemos encontrar la ciclofosfamida en dosis de 2 miligramos por kilogramo al día, vía oral, con prednisona, ¿no?, glucocorticoide, que se administra 1 miligramo por kilogramo por día. Este se administra durante el primer mes y luego se va a reducir de manera gradual hasta 15 miligramos por día en los 3 primeros meses. Otra forma de administrar esta ciclofosfamida es a través intravenosa, ¿no?, por 15 miligramos por kilogramo cada 2 semanas los 3 primeros pulsos, luego 15 miligramos por kilogramo cada 3 semanas los siguientes 3 a 6 pulsos, y durante 3 a 6 meses o 6 a 9 pulsos. En este caso, la remisión es de 80-100% y las recidivas del 50%, y hay menos mortalidad. Y de la otra forma, ¿no?, la alternativa,
vamos a encontrar que está el metotrexato en 0.3 miligramos por kilogramo por semana vía oral con el glucocorticoide, ¿no? 1 miligramo por kilogramo también vía oral. Y aquí la inducción a la remisión era del 79% y las recidivas un 36% a 2 años. Ya, acá un poquito, anterior. Recuerden que el metrotexate no se usa para compromisos severos, ¿ya? Para compromiso de repente localizado, para compromiso articular, para compromisos de almendros. Como hemos visto, se usa el metrotexate. Pero cuando está afectada el riñón, y como lo presentó su compañera anterior, y hay afección generalizada, tiene que ser definitivamente ciclofosfamida. Y si se tienen que elegir entre oral y endovenoso, tiene que ser endovenoso, ¿ya? ¿Por qué? Por el tiempo de acción de del nuevo medicamento. Va a demorar más si esto es vía oral. En cambio, con pulsos, como ya hemos visto, pulsos significa megadosis, son dosis grandes, y nos aseguramos de que se cumple el tratamiento. Cuando es vía oral, muchas veces nos quedamos en la duda si el paciente toma o no toma las pastillas. Pero cuando es endovenoso, generalmente es intrahospitalario, entonces nos aseguramos de que lleva todo su tratamiento. Siempre que vean compromiso renal que está avanzando de esa forma, y si no hacen nada, va a terminar dañándose el riñón, tiene que ser un tratamiento agresivo. Y aquí le faltan también los pulsos de corticoides. Cuando vean un paciente, obviamente ustedes primero van a ser médicos generales, no sé quién se intimidará por la reumatología, pero igual dentro de la medicina interna, si es que hay una enfermedad activa y es autoinmune, y está poniendo en riesgo un órgano importante del paciente, siempre el tratamiento de inducción debe comenzar con pulsos de metilprednisolona. Porque la ciclofosfamida no va a actuar rápido, lo que actúa rápido son los glucocorticoides. La ciclofosfamida va a actuar por más o menos en el segundo pulso, quizás en el segundo mes de tratamiento. Entonces demora. Ya, llévense esa idea. Finalmente, en reumatología, como están viendo, se repiten los medicamentos. No tenemos una cartera de medicamentos tan intensa. Casi siempre son glucocorticoides, metrotexato, ciclofosfamida, ciclofosfamida. Pero sí tienen que saber que la ciclofosfamida se usa para compromisos severos. ¿Ya? O sea, en este paciente, metrotexato está bien lejano que lo usamos. No sería una opción ni un tratamiento alternativo en este paciente. Ya, continúa, por favor. Ya, doctora, gracias. Bueno, encontré también, ¿no? Eso nos enseñaron en la teoría, que depende mucho de la afectación del paciente. Por ejemplo, vamos a tener, ¿no?, un tratamiento de inducción y uno de mantenimiento, ¿no? Como les expliqué. Y bueno, depende de cómo esté el paciente en ese momento. Por ejemplo, si la afectación va a ser localizada, se le administra cotrimazol con glucocorticoide, tanto para el tratamiento de inducción como el de mantenimiento. Si hay una afectación generalizada, pero no afecta a órganos vitales, se da metotrexato con glucocorticoide en ambos tratamientos. Si la enfermedad es generalizada, pero afecta a órganos vitales y también la creatinina está menor de 5.6, se debe usar pulsos de ciclofosfamida con glucocorticoide en el tratamiento de inducción, y en el tratamiento de remisión o mantenimiento se usa la azatioprina con el glucocorticoide. Luego, si hay una enfermedad renal severa, se va a usar en la etapa de inducción la ciclofosfamida, glucocorticoide y plasmaféresis, y en la etapa de mantenimiento azatioprina con glucocorticoide. Y en el caso de la enfermedad, ¿no?, si es severa y ya está en riesgo la vida del paciente, se usa pulsos de metilprednisolona, plasmaféresis, ciclofosfamida y en el mantenimiento la azatioprina con el glucocorticoide. Pero también estas terapias biológicas que se utilizan más en lo que es casos refractarios, por ejemplo, tenemos en el grupo de los anti-TNF el etanercept y el infliximab. El infliximab se administra en dosis de 3 a 5 miligramos por kilogramo cada 2 a 8 semanas, más la ciclofosfamida, más prednisona
en pacientes no refractarios, como se dice. También de tipo anti-CD20, que está el rituximab, con 4 dosis semanales de 375 miligramos por metro cuadrado, inducción de remisión en pacientes con vasculitis refractaria también. Y está también de 15-desoxipergualina, que es inducción a remisión en pacientes con vasculitis refractaria también. Eso sería todo, doctor. Casi no usamos antitermiantes en vasculitis. Dentro de las terapias diversas, lo que solemos usar en casos refractarios son el rituximab. ¿Ya? Doctora, ¿y estas opciones? No, no. En su esquema, por ejemplo, en artritis de Takayasu, sí, pero en artritis de pequeño vaso no lo solemos usar. Si lo has encontrado en alguna bibliografía, hay que colocarlo para analizarlo. ¿Ya? Sí, en su esquema, en artritis de Takayasu, que son refractarias, pero en poliomielitis microscópica, al menos, si yo recuerdo, lo que usamos más es rituximab, en refractarias, ¿no? Y de desoxipergualina no lo tenemos. Nosotros al menos no lo usamos. Gente en otros lugares, ¿no? Sí, este, el último era en Japón, me parece. Me leí en Japón, me estudio. Sí, a veces son medicamentos en estudio, ¿no? O que, por ejemplo, si tu genoma no tiene un montón de casos. Encima, estas enfermedades son raras. Y encima de que son raras, para hacer los estudios necesitan una cantidad grande de pacientes, entonces el rituximab casi siempre está como reporte de casos, ¿no? No es que tengan miles de vasculitis que han recibido rituximab. No, entonces a veces son medicamentos que también están en un ensayo, o ustedes lo pueden encontrar como que se están haciendo estudios con ellos. Pero si no están en las guías grandes, generalmente es porque aún no están completamente aprobados, ¿no? Si no, de repente están en un ensayo. Gracias. Continuamos. No sé si puede ver. Se ve. Bien, con respecto a la pregunta 9, justifica el uso racional del medicamento. Como hemos visto ya en el desarrollo del casito clínico, aparentemente se trata de una vasculitis asociada a ANCA y sabemos que hay tres tipos dentro de este grupo. Está la poliangiitis microscópica y la granulomatosis de Wegener y el síndrome de Schuch-Strauss. Y bueno, para brindar un tratamiento adecuado hay que saber en qué estadio se puede encontrar esta vasculitis y para ello se puede utilizar los criterios de clasificación EUVAS. En este caso puede ser de tipo localizada, sistémico temprano, generalizada, severo o refractario. En el caso clínico, aparentemente estaría dentro de una vasculitis asociada a ANCA generalizado, de tipo polangiitis microscópica, porque va a presentar el anticuerpo MPO aparte. Es generalizado porque hay un compromiso renal y también pulmonar. Están comprometiéndose dos órganos ya, que ponen en riesgo la vida del paciente. Y además hay un nivel de creatinina sérica menor de 5.6 miligramos por decilitro, en este caso es de 2.8 miligramos por decilitro. Entonces, frente a ello, se puede plantear primero un esquema general de tratamiento para la polingitis, o perdón, para la vasculitis asociada a ANCAS, en el cual se divide en dos, en fármacos para la inducción de la remisión de la enfermedad y para el mantenimiento de la remisión de la enfermedad. Dentro de la inducción de la remisión de la enfermedad, vamos a tener, si en caso de enfermedades localizadas, se puede administrar prednisona a una dosis de 1 miligramo por kilogramo al día, vía oral, con metotrexato, de 7.5 a 25 miligramos por semana vía oral o parenteral asociado con ácido fólico, porque sabemos que va a haber una disminución de la absorción justamente de este ácido fólico cuando se administra metotrexato.
Eso es en caso general, pero aparentemente en el caso clínico estamos frente a una enfermedad generalizada y se recomienda en este caso administrar prednisona igual, la misma dosis, 1 miligramo por kilogramo al día, asociado con inmunosupresores como la ciclofosfamida. Este se puede administrar en pulsos mediante una vía endovenosa, una dosis de 0,5 a 1 gramo por metro cuadrado de superficie al mes, de superficie corporal al mes, por 6 meses. Pero en caso esté contraindicado esta ciclofosfamida por toxicidad renal, como parece ser el caso también, o en casos refractarios en los que no hay una mejoría, se puede administrar rituximab por infusión endovenosa a una dosis de 375 miligramos por metro cuadrado de superficie durante 4 semanas. Con respecto al mantenimiento de la remisión, se puede administrar prednisona, 1 miligramo por 4 semanas y luego ir disminuyendo la dosis. Bajamos a 10 miligramos al mes hasta llegar a 20 miligramos. Y luego, cuando llegamos a los 20 miligramos de reducción, se pasa a reevaluar al paciente para seguir disminuyendo la dosis, pero ya de manera más constante, lentamente, hasta llegar a los 5 miligramos diarios. Y ahora, esta prednisona se tiene que dar junto con inmunosupresores, como el metrotexato o la azitioprina. En este caso, la azitioprina se puede administrar con una dosis de 2 miligramos por kilo al día por 18 meses como mínimo. Y luego ir reduciendo la dosis si la enfermedad comienza a remitir. También se puede administrar leflunomida a 20 miligramos al día vía oral o rituximab en bolos endovenosos cada 6 meses, a una dosis de 500 miligramos a 1 gramo por 2 años. Y con respecto a la enfermedad grave renal o hemorrágica pulmonar, se debe administrar metilprednisolona en bolo por vía endovenosa a 500 miligramos por 3 días y luego continuar con prednisona. Igual, asociado a inmunosupresores como la ciclofosfamida en pulsos, por vía endovenosa de 0,5 a 1 gramo por 6 meses. Y también se puede realizar plasmaféresis, aproximadamente 7 sesiones, asociadas a inmunoglobulinas o a rituximab. Esto básicamente para poder disminuir los inmunocomplejos que pueden estar dañando a los vasos. Bueno, con respecto a los efectos adversos de estos fármacos, vamos a ver que los corticoides, como la prednisona, van a producir hipertensión arterial, arteriosclerosis acelerada, hiperglicemia, dislipidemia y clásico la osteoporosis, por lo cual se debe administrar también suplementos de calcio y vitamina D. Puede producir necrosis avascular, cataratas, también va a predisponer a las infecciones. En mujeres puede producir trastornos menstruales, un aspecto cushingoide en general y pancreatitis. Con respecto al metrotexato, esta puede producir cefalea, prurito, alopecia, depresión de la médula ósea, inhibiendo así la hematopoyesis, causando anemia plástica. Podemos encontrar leucopenia, trombocitopenia. También se considera teratogénico. Y bueno, va a tener una toxicidad a nivel hepático, a nivel renal y pulmonar. Y con respecto a la ciclofosfamida, puede producir mielosupresión. También se considera como un predisponente de neoplasias. Se considera también que está relacionado a la infertilidad y a infecciones recurrentes. Puede ser tóxico a nivel gastrointestinal, hepático, cardíaco, pulmonar y ototóxico. En este caso también al paciente se le recomendaba no utilizar fármacos ototóxicos. Con respecto al rituximab, puede producir broncoespasmos, anafilaxia, trombosis pulmonar y va a producir una toxicidad a nivel hepática, pulmonar y también neurotóxico encontré. La azatioprina es mielosupresor, hepatotóxico y predisponente de neoplasias. Y por último, la leflunomida. Puede producir, o bueno, es considerado hepatotóxico y es
es común encontrar elevaciones de transaminasas cuando se administra este fármaco, pero una vez se suprime, se normalizan los valores de estas enzimas. Va a producir dolor abdominal, diarrea, rash, reacciones alérgicas, alopecia reversible, cefaleas y citopenias. Bueno, eso es todo. Gracias. Muy bien, chicos. Gracias. ¿Tienen alguna duda respecto al caso? Bueno, voy a dejar de grabar. Finalmente no fue tan pesado con el